Estamos en Enviga. En Enviga vienen chefs de España, de Perú, de Argentina, de Costa Rica. Es un viaje donde viajamos muchos chefs de distintas partes del mundo y vamos presentando como el poder de nuestras preparaciones. Si bien para el pueblo mapuche es un poco raro que haya un cocinero y no una cocinera mapuche, porque la cocinera es la que lleva la abundancia. Me he dedicado también un poco a estudiar cómo es la cocina mapuche, esta cocina que es tan interesante, que no lleva simplemente, como nosotros vemos, las recetas occidentales, sino que incorpora los elementos de la naturaleza a las preparaciones. Pues tiene ingredientes que son distintos, como por ejemplo el humo, la ceniza, ingredientes que para cualquier otro tipo de receta de otra parte del mundo no sería como un ingrediente, para nosotros sí. Para mí personalmente es importante que traspase hoy en día fronteras, porque la cocina mapuche es una cocina que nace desde una raíz, y desde esa raíz, y para Chile igual, desde esa raíz nacen otras cocinas después. Evoluciona la cocina chilena verdaderamente. O sea, si uno no conoce su raíz ancestral, su cocina ancestral, entonces no puede evolucionar. Si no, después uno copia la cocina como cocina, que por ejemplo nosotros y yo hemos trabajado en hoteles, en distintos hoteles, en hoteles grandes, 5 estrellas, y hay una cocina que le ponen estructura de cocina, pero para nosotros nuestra ruca es todo. Es todo en nuestra casa, en nuestra cocina, es donde nuestra mamá nos cocinaba, es donde se conectan los mensajes, donde se conecta la ñuque con el Huayno Mapu. He tenido probablemente una de las experiencias más especiales de mi vida con la persona con la que he compartido la experiencia de la celebración de la tradición mapuche y luego ese desayuno especial y tradicional que los cocineros han elaborado con la materia prima que tienen en la zona. Nos han contado cómo comían los ancestros, qué era lo que en su momento los mapuches durante toda su historia han desayunado. Cómo elaboraban, qué tipo de panes utilizaban, las mermeladas y de qué frutos venían. Y ha sido algo muy, muy místico, muy holístico, muy especial.